¡Se acerca! ¡Ah, que no has acá, güey!
dentro, güey. Dios se la trago fuerte, que la suelte. Dios se trago uno de media cancha. ¿Quiénes nos acordamos? No, ya es lo que les digo tú. Ahí está, era. Yo no me estaba yo presionando. Sí,
Estabas platicando que me decían, no, que fuiste bueno. Le dije, sí, los buenos así son. Pero cualquiera que fuera. Es desmadrón, no, güey. Tenemos un pinche equipazo, nomás nos hace falta para el tema. Siempre, güey. Y siempre mi rol estaba en Zimapán a las 8 de la mañana, güey. ¿A qué hora jugamos? A las 8 de la mañana en Zimapán, güey. Te vas temprano. ¿Te vas temprano? No manches, ¿por qué ya? Agarras de la. ¡Ah, pinches! ¿Cómo? O como, como el que le aplicaba a tu papi igual, que decía, no manches, pinche Beto, tú eres el único que está jugando, cabrón. Y dice el Beto, no, pues sí, güey, sí, échale ganas, dijo, porque los demás lo están tomando en serio. Pinche Beto es bien emocionado. Tú eres el único que estás jugando. ¡Epa! Pensé que iba a venir mi abuelo. Y grandes partidos aquí. Capaz que está viendo la respuesta. ¡Este! ¿No eran las mismas porterías o si eran las mismas porterías? Sí, ¿no? ¡Y de gallo! Siguen siendo las mismas. ¡De este lado! ¡Abre acá! ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Qué bueno, cabrón! ¿Quieren un pancito? ¿Café? Aquí. Sí, sí, ¡a la primera! ¡A la primera! ¡Un sí, cabrón! ¡Uno ya! 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 ¡Bien, Micha, bien! ¡Parado! ¡Vaya! ¿Hasta que se animó? Es una irresponsabilidad. ¡Ahora te gato! ¡Está bien! ¡Ya fui! 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 ¿Ya quedó? Ya, Rich. ¡Vamos, tocamos, tocamos! Eso mayor. Eso es una mayor. ¡Tocamos! Estaba haciendo una remanda. Vale, sí, ya va. Ah, no, se quedó chido. Ya, no te vas a hacer el video. ¡Échenle! ¡Arriba, gallito! Él sabe lo que marca, güey, y no le estén diciendo, hombre. ¡Más banda! Sí, güey. ¡Ven, Alex! ¡Ven, Alex! ¡Ven, Alex! ¡Ven, Alex!
¿Quién sale, güey? ¿Quién sale? ¡Llevas cola atrás, gallo! ¡Parado! ¡Páralo, profe! Ah, sí, la sanción ya. La va a agarrar, no la puede agarrar. Sí, la antes sí se podía, ahora ya cuenta como intención. No, ¿a poco cuenta como intención? ¿Eso sí no me la sé? Pues sí, no, sí, ya sí. No, no debe de contar jamás. Es una finta. Esa, y así hay una que me tendía siempre también, güey. Para inducir. Bueno, estaba yo un ángulo bien abierto, güey. Pero esa, pero esa nos no estaban presionando, güey. Ah. Sí, bueno, eso, más un poquito más de fuerza. ¡Parados! ¿Te acuerdas cuando? Bueno, pues vez, de esa vamos a platicar. Los tres goles de media cancha allá en Sagún. Pinche. La sacan de media cancha. Voy a empezar el partido. Del Veracruz, ¿no? Del Veracruz. Que hasta el del sonido dijo.
por favor, háganle saber al tlacuache que se salga del partido. No, man. Pero iba madreado, de una pata. Los tlacuaches de Veracruz. ¡Acá, mano! ¡Buenísima, güey! ¡Bien, Manolo! ¡Bien, güey! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, negro! ¡Bien, güey! ¡Bien, Manolo! ¡Bien, güey! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Che negro Teli, eh! ¡Es lo que tienes que hacer, Roberto! ¡Venga, güey! ¡Venga! ¡Así fácil, ahí, cabrón! ¡Ábrela así, ya te iba a voltear a decir, ¡ya cállate! ¡Ya te... ¡Tú cállate! ¿Qué es lo que estás diciendo? No, había muchos elementos que pues que se quedaron para siempre, o sea, con como ícono del equipo, había grupo, había, y créeme que porra no traíamos, ¿eh? Porra era el Rafita, ajá, exactamente. Siempre. Y nada más. Y si acaso venía una vez por semana. Ya sé, que también quién no faltaba. Su señora del Félix y su chavito. Sí. Y ya, esa era nuestra historia. ¿Y eso por qué iban a cuidar al Félix? En donde nos paráramos. Que no se puedan pedar. ¿Te acuerdas lo temerario que era ese Alberto, que en cualquier campo pro? Se ponía picoso en cualquier, como ahorita encaraba, se burlaba, o sea, en cualquier campo se me dio, pues más o menos Mirolo cuando, hasta con los bats, no se estaban arrojando. Les hace el gol y va y les dice a los que están con los bats así en la área. ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo les hace así, ¿no? Pero pues no se achicaba, no se achicaba en ninguna circunstancia. Pero es que todos traían buen nivel, cabrón. La defensa. Al mismo nivel, todos la tocaron. Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? De repente un latigazo. ¿Sabes también siempre que me daba un buen de risa? Empezamos, márquenlo, márquen al 20. No me puse al 20 en el Cruzco. Márquen al 21. Le cerraban la marca y soltaban la pelota. Y los que no hacían el Cruz no hacían feliz. O viceversa. ¿Qué número te Félix? ¿Tú lo echas? 18 o algo así. Le digo a Diego que era, por ejemplo, esos balones, cuando estábamos muy pasivos, que estaba todo como que en stand-by, el balón volaba, ser cantado a tres cuartos, que volvía. Llegaba el cruce, pero tenías cuatro diarios que te jugaban. Sí. Una vez tú, Gladi, uno le hace la escalera al otro. Parado. Ahora ve, Vladi, ahora ve atrás, agarra su lugar de bate, Vladi. ¡Golazo! ¡Pinche! Perdón,
sufrir a Richard, que me dieran esos primeros 5 minutos. Yo dije, no, se me hace que este pinche que se va a complicar. ¿Qué pasa? Ay, ya. Minutos y ya se cansaron estos pinches. Se estaban apretando a más. ¿De cuál, güey? Noche, güey. Fue el 5, güey. ¿Cómo más? No mames. Si es que se empiezan a cansar. Es que no es lo mismo. Igual en Monterrey, deja de eso, allá en su pueblo, juegan, creo, 98 metros sobre el nivel del mar. Hasta el 20-0. ¡Ya se clavó! ¡Eso! ¡Córrele, chaparro! ¡Córrele, pendejo! ¡Chaparro! Dejado, ¿sí? Sí, porque no la traía. Porque cuando le iba a pegar, sí, güey. Se hubiera dejado caer. Sí, güey, había más posibilidad. Y bajas, la velocidad. ¿Qué es el Chucky Lozano? Se les mete y falta. Ajá, ya debería ser de bien aquí. Este, pétrate. Es más, pásenme la palma. Deja que pase. Ahí está. ¡Órale! Ahora ni modo que no. ¡Pinche chaparro! De otra vez. ¡Cámbialo! Te la echaron, Michel, no te quedes. Fue un contrario. Para acercarse más, claro, como lejos. A ver, luego agarra unos madras. Sí, ahí lo dice, sí. Sí, tiene confianza, pero. Ahí está, pinche cruz. Nunca ha sido bueno. No, la neta. Lo mismo que el Félix, güey, que tenían, güey. Además, se las echaban y ya, sí. También otra jugada que yo tengo mucho en mi mente en otra acción de ese equipo. Ah, es la vez en el Tepa Grande allá en San Gabriel Azteca. Ah, que todos bien callados y rata, hermanita, ¿con qué? ¿8 años? No me acuerdo cuántos años tenía este cabrón. Dame, güey, dame. No, cuando me salieron allá en mi checo. No mames. Ah, no mames. Ya nos vamos de huida. Y el pinche Rafa le había bajado la batería al. Al carro. Los otros ya huyendo y el pinche voy por allá. Acá, de regreso. Es de. Aquí. A Richard, Juegan del otro lado. Estos chavitos, ya, Rafa. Ya, güey. Ya no andas pedo, crudo. No, ya. Te da un partidazo. Es eso. Eso fue hace 8 días que estaba expulsado. Ajá. No, yo no quiero ser defensa. Es esto, pues. Se hace defensa la tierra. Sí, bien rápido, chavo. Güey. Buenas coberturas, buenas salidas. Ay, chingo de condiciones. No llevas, Cruz. No llevas. No se mata.
¿El chila? Sí, no hay mejor servicio. Mira, pero este va a ganar. ¿Sí? ¿Sí era? Ahí está Cruz. Golazo, cabrón. No hay nada, no hay falta, no hay nada. Y zurda, y así como le pegó, le pega con los dos perfiles, le pegaba. ¿Eh? 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 Que le dijeron que la mesa que no podía jugar, ¿no? Si quería el apoyo de las placas. Que esa pinche madre. Sí, güey. Sí, 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 sí. Enseñó la foto de Nacho ya hace rato, no mames. ¿Qué le pasó? ¿Qué? Chocó, ajá, se metió y el pinche lo hizo así. Y ya se le hizo un pinche. Así ya, güey. Negro, si hubieras hecho el autopase aquí, güey. ¿Qué? ¿Qué manera de hacerle ver que? Así que le decía, no voy a jugar. Ahora voy a chingar al Mario. ¿Qué, cuñado? ¿Y ahora qué? Así que ya no voy a entrar, ¿verdad? No, va. Oye, vamos a ver. No, pero agarra la pie arriba. Yo la estoy ganando arriba. Venga, a revisarlo. Si puede o sale, usted me dice, lo reanudamos. ¿Sí puede? ¡Peleón! ¡Juegue! ¡Juegue! Usted dice la pregale, pégale, pégale y no me pega. Ay, 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 güey. Voy con mi tío. ¿Estás jugando bien, güey? ¿Estás jugando bien, champi? Ahora ven, llorate con él, güey. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, 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 corre! ¡Corre
Yo siento que eso era mucho más necesario, porque no es para dejar de hablar así. No, déjalo, bien buenísimo para acomodar los perfiles bien chingones, que era uno de, eso fue uno de sus características, Alberto Durán, pero con habilidad, cabrón. Es que ese güey como que ese, se les metía abajo. Ajá, sí, güey, no, antes. Ese era chingón el pinche, güey. ¡A vuestra espalda, champi! ¡A tu espalda, güey! ¡Cuerpo, ahí fíjate la pinche diferencia! La pinche diferencia de eso, del Irving. ¿Mande, verdad? La pinche diferencia del Irving, si cayera haciendo la zona, no se encerró y al no, el otro era bien vertical, güey. Cuando ves ya estaba pisando de este lado, cabrón. Sí, colgadas y de repente empieza a trajeron una botella y dije, ahora qué chingadas. Era las gafas. La temporada pasada. ¡Vámonos!
Ahí tienes, güey. Ahora muévete. Échale, güey. Haz un gol, Cruz. Haz un gol, güey. La que se anuló, no, mami. ¿Por dónde se fue si le echó el niño? Porque voltea de rojo y ve que va a chupar contra él. Te lo llevas, Cruz, te lo llevas, güey. Gracias.
Oye, los que ya no me pueden jugar. No, pinche, acá, güey. Sí, madre, sí, que no, 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 creo que sí tuvo una lesión media culera. Sí fue de aquí, no, 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 pero sí fue una lesión culera. No. No, mames. La tienes igual que te cansa, ¿eh? Pero ya no, pero sigues jugando con la rodilla. ¡Jorge! 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 Allá sí hay. Allá sí hay. Héctor, baja, baja. Déjasela aquí, déjasela aquí. Me dijo. Ay, cabrón. Y a ella, en ese mismo rato, no, no, pasó como una hora. Es el alegro. Intentar una aquí, ¿qué? Ya reténganla, negro, reténganla, güey. Sí te creo. Tienes un gato, güey, tienes un gato. ¿Tú cuántos años tienes? ¿34? 33. Casi me alcanza. ¡Vete, gallo, vente! Yo casi. ¿Qué es ese entonces, no? Alcánzalo, champi, alcánzalo, güey. ¿8, 9, no? 9. ¿20 años? ¿Qué vas a hacer? ¿Barbacho? Voy a hacer un barbacho artesanal, güey. O sea, en la casa. Cuando lleguen los bomberos otra vez. Baja, mi chava, baja, no, que te recupera el gallo, güey. Estaba el madero, güey, lo cortaron. Llegan los bomberos, ¿qué pedo, qué? ¿Dónde estás? No, son los dos, güey. Ah, pero no, man. Luego nadie vivía ahí, güey. Sí, nadie vivía. Sí, a huevo, dijeron. Está, güey, llevaba su cartón de caguamas en su diablito, güey. La estoy desatando ahí adentro de la tienda. Y de repente, ¡ah! Ya después me dice, no manches, está chupando con gay y seca. Pinche defensa, la recentró. Estás como al Mario, le digo, ya ni juegues, todo. Chao, chévere, se me cuenta que. Sí, pero. Ah, sí, no, manches, ahí también, pinche salvaje. Ya donde se edita, ¿y al juego? ¿En qué canchas? Tienen las tiras, ¿no? Igual que. ¡Dale, gato! Sí, bueno, es así.
El tigre, güey. ¿Dónde está el pinche tornando bien? ¡No, no, madre! No mames, te digo ni completo. Sí, güey. Exacto, sí. Pero si se empezó en cosas, sí, sí, nos metieron cuatro, ¿no? ¡Vivo! Ya se puteó, güey. Cuando estaba el bubo en la cancha de 7. Pepe, párvanzalo, pásalo tú. No, Pinche repriego.
¿No te paraste ayer? Hacia el centro. Y luego...